Al tiempo que llegan más noticias esperanzadoras a los europeos, por primera vez desde hace mucho tiempo el cómputo de muertes por coronavirus empaña la jornada de este martes. Italia y Francia superan el umbral de los 50.000 fallecidos y en Reino Unido y España informan cifras inéditas o casi iguales a las registradas en los peores momentos de la primera ola de la pandemia. Los gráficos de la enfermedad, con sus agudas puntas de contagios y fallecimientos, se observan con especial preocupación por la inminencia del inicio de los planes de desescalada que presentaron algunos gobiernos esta semana en cara a las festividades navideñas. Cifras en otra escala menor, los muertos por el coronavirus ha alcanzado cifras récords también en países como Rusia, Austria, Bulgaria y Eslovenia. Para más información, suscríbete y únete a nuestro canal.